Vaya ducha. Quiero hablar desde él antes de desde no sé, yo voy a estar aquí, o sea, yo enseguida que lo veo te digo, abre el de Kiko. Thank you.
Vamos a empezar. Sí. Sí. Vamos a empezar. Sí. Vamos a sentarnos, vamos a empezar. Nos ponemos en pie y empezamos la celebración. Espíritu Santo, amén. La paz esté con vosotros. Sentamos. Antes de empezar, quiero darnos un saludo a todos. Yo soy Salvador David, catequista responsable del Camino Neocatecumenal en la diócesis de Soria, desde hace más de 12 años. Quiero presentarnos, preside esta celebración el obispo de esta diócesis, Monseñor Abilio Martínez Barea. También nos acompaña el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Estamos contentos de que esté aquí el equipo responsable internacional del Camino Neocatecumenal, el iniciador del camino, que ha compuesto la música que hoy escucharemos. Nos faltan las palabras para expresarle nuestra gratitud. Kiko Argüello. Ascensión Romero, que conoció el camino aquí en Soria, en la parroquia de la Mayor. Saludamos al padre Mario Pezzi, que no ha podido estar hoy aquí y que nos sigue a través de internet en Brescia, Italia. En su lugar está el padre Manolo García, catequista itinerante responsable de la zona nordeste de España. Gracias al obispo de Soria, don Abilio, estamos aquí hoy, en el año jubilar concedido por el Papa a las hermanas clarisas de Soria con motivo del 75 aniversario de la exposición permanente del Santísimo. La diócesis de Soria ha querido tener esta celebración sinfónico-catequética en honor a Carmen Hernández, nacida y bautizada en Olvega, Soria. De esta forma, manifiesta su agradecimiento por haber iniciado junto a Kiko Argüello el camino neocatecumenal, un gran don de Dios a la Iglesia, como ha manifestado recientemente el Papa Francisco en el pasado 5 de mayo, en el encuentro de celebración por los 50 años de presencia del camino neocatecumenal en Roma. Carmen quiso llevar la renovación del Concilio Vaticano II a las parroquias y hoy el camino está presente en más de 6.000 parroquias en todo el mundo. Presento a los que estamos aquí en primer lugar, a los venidos de más lejos. Comunidades neocatecumenales de Aragón, Zaragoza, Huesca, Teruel, Brea y Llueca, Tarazona, Barbastro, Calatayud. Están en el exterior.
También en el exterior, algunas aquí dentro, están las comunidades de Algemesí, Valencia, de Valencia también, Castellón, Madrid, están aquí de Madrid, Santander, La Rioja, Burgos, Valladolid, Segovia, Baracaldo, Elorrio, Vizcaya, San Sebastián, Pamplona, distintos lugares de Navarra, Valtierra, Tudela, Cascante, Olite, Calahorra. Vamos, un aplauso. Están presentes los seminaristas de los seminarios Redentoris Mater de Bayona, Francia, Vitoria, Córdoba, Madrid y Pamplona. Y algunos itinerantes de la zona nordeste de España, Andalucía, Canarias, Toulouse en Francia y Brasil. También están presentes algunas familias en misión en todo el mundo. Y está presente una numerosa representación de autoridades y sociedad sorianas, aunque no puedo presentarlas a todos. Nos honran con su presencia y quisiera dar la palabra a don Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, que quiere darnos un saludo. Por aquí, por aquí, por aquí. En medio de los músicos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Unas brevísimas palabras, en primer lugar, de reconocimiento y de emotivo afecto, ¿no?, a doña Carmen Hernández, que comenzó todo esto y ha hecho posible que estemos todos reunidos aquí. Un grandísimo y emotivo recuerdo para toda su familia y para ella. Un recuerdo también, ¿no?, y un afecto más solidario todavía que los que estamos aquí dentro a la gente que nos está viendo fuera, ¿no? Estoy absolutamente convencido que hay un dicho popular que, a pesar del tiempo, estando las hermanas clarisas por medio, nos va a respetar la climatología y vamos a poder disfrutar de este evento cultural tan importante para la ciudad. Saludos cordiales a nuestras autoridades civiles que nos han querido acompañar, al querido su delegada de gobierno, y también a quien han querido sumarse a la propia celebración y que quiero que agradecer expresamente su presencia hoy aquí y sobre todo el encuentro organizado. Voy a empezar por los que más cerca no tengo, ¿no? El padre Rubén, que está por ahí y que ha hecho posible todo esto. A nuestro obispo, que está también por aquí, don Abilio, al lado de Rubén, que ha organizado todo este encuentro, y a nuestras autoridades más allá de los límites provinciales, haciendo especial hincapié, ¿no?, el responsable neocatecumenal, el señor Kiko Argüello, responsable también de la organización de este concierto, y, como no, al arzobispo emérito y cardenal, al señor Rocco Varela. Muchísimas gracias por venir a Soria. Muy breve, ¿no?, después de cerrar este capítulo de agradecimientos, y no por obligado deja de ser sentido, darles la bienvenida, fundamentalmente a todos aquellos que han tenido a bien acercarse a conocer Soria, a conocer nuestro paisaje, nuestro paisanaje, como lo cantara Antonio Machado. Dense en cuenta, todos ustedes, todos vosotras y vosotros, que estamos en una tierra con muchísima historia, que se ancla en la historia de los tiempos, en la heroica Numancia, y que a lo largo de los tiempos ha pasado por numerosas vicisitudes y dificultades, como la propia vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero todavía, a día de hoy, en pleno siglo XXI, seguimos mirando con esperanza el futuro de una tierra y el futuro de una Soria que, como digo, aspira, ¿no?, a una igualdad de trato, a una igualdad de oportunidades con el resto de territorios. Trabajamos, somos muchos los que trabajamos en el día a día para conseguirlo. Y hoy, un evento de estas características también es una suma a esa suma de aportaciones, de oportunidades que quieren reflejar que Soria sigue ahí, sigue viva y sigue mirando con esperanza al futuro. Así que no solamente una bienvenida, ¿no?, a esta tierra con historia, ¿no?, sino hasta darle la bienvenida a esta tierra que mira con esperanza al futuro y que quiere arrancar y labrarse de su propio futuro, mirando a los ojos de algo que ustedes han querido reflejar muy bien a lo largo de todos los siglos, ¿no?, que tiene la Iglesia hoy. Creo que el concierto se llama El sufrimiento de los inocentes.
Sufrimiento de los Inocentes creo que resume muy bien cuál es el objetivo a conseguir por todas y por todos para estos próximos años. Sigue habiendo muchas desigualdades, sigue habiendo mucha falta de oportunidades, sigue habiendo muchos desequilibrios que pasan desde lo territorial y que al final agudizan la desigualdad entre las personas que hoy día de hoy conviven en este mundo cada vez más globalizado y cada vez con mayores desequilibrios. La Iglesia, como parte intrínseca de una sociedad, no puede ser ajena a ello. Y por eso yo quiero reconocerles el papel que durante muchísimo tiempo la Iglesia ha tenido en este país y en el ámbito internacional para corregir esos desequilibrios. De la mano, forjando alianzas, intentando limar nuestras asperezas y nuestros desencuentros, pero fijando como objetivo el bienestar y la calidad de vida de las personas desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, conseguiremos trabajar desde puntos ideológicos absolutamente diferentes. Ese es el reto que tenemos que asumir. La gente nos lo está demandando fuera y nosotros debemos retomar ese testigo. Así que con ello les animo a disfrutar no solamente de este evento cultural, sino a seguir caminando juntos de la mano para poder conseguir no solamente una Soria mejor, sino un mundo mejor. Muchísimas gracias. Está presente también entre nosotros Gerardo Martínez Martínez, alcalde de Olvega, y algunos concejales. Manuel López Represa, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Yolanda de Gregorio Pachón, subdelegada del Gobierno en Soria. Carlos de la Casa Martínez, delegado de Cultura de la Junta de Castilla y León. Andrés Manuel Velarte Tazón, teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria. Luis Gibert Ortega, comisario jefe de la Policía Nacional en Soria. También está el presidente y el director general de la Caja Rural de Soria. El padre Gabriel de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Y contamos con una nutrida presencia de la diócesis de Soria, de todas las parroquias de la ciudad de Soria con sus párrocos y de otras parroquias de la diócesis, de Camareta, Salmazán y de Olvega, la ciudad natal de Carmen Hernández. También un cuantioso número de la parroquia de Ágreda, juntas de cofradías de Soria y de Almazán. Y están presentes los grupos de Acción Católica, Cursillos de Cristiandad, Renovación Carismática, Manos Unidas, Vida Ascendente y algunas congregaciones religiosas. Saludamos también a cuantos nos siguen a través de los medios de comunicación social, en especial a las monjas de clausura, a las hermanas clarisas del convento de Santo Domingo, concepcionistas de Ágreda, y a muchos conventos de clausura con vocaciones nacidas del camino. Y finalmente, quiero presentar a los hermanos de Carmen Hernández, Pilar, Elías, la esposa de Elías y todos sus sobrinos. Y cedo la palabra a Kiko Argüello, que introducirá la celebración. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a
Voy a ser breve, solamente os leo un poco lo que la introducción que he puesto en la invitación que tenéis. Vamos a escuchar una celebración sinfónico-catequética. Yo soy Kiko, nacido en León, pintor de profesión, y como sabéis, Dios me llevó a vivir entre los pobres. Allí nos hemos conocido con Carmen, y luego Dios ha llevado a nuestra vida algo verdaderamente sorprendente. Somos espectadores y siervos inútiles de una obra que Dios está haciendo en todo el mundo. El camino está en 134 naciones y tenemos 120 seminarios y más de 2.500 sacerdotes ordenados de estos seminarios, y nosotros mismos también 1.500 familias en misión, etcétera. Misiones agentes en toda Europa, etcétera. Yo soy un pobrecito, un pecador, sobre todo como todos. Bueno, pues, queridos hermanos, ¿cómo pretender componer música? ¿Sería una presunción mía o mi vanidad? Sea como fuere, no dejes nunca de hacer el bien por miedo a la vanidad, porque eso viene del demonio, me dijo una vez un sacerdote anciano. Hacer el bien es un bien, intentar componer música. Pensad que yo no he estudiado nunca música, soy un pintor. ¿Cómo es posible que Dios me haya inspirado una sinfonía y más de 200 cantos para todos que cantan en todo el mundo? Es un bien intentar componer música. ¿Y por qué me excuso? Es verdad que me estoy excusando, perdonadme. Os presento una pequeña composición musical que quería que fuese una celebración catequética. También diría sobre el sufrimiento de los inocentes, sobre todo sobre el sufrimiento de la Virgen. Quizá la música logre decirnos algo más profundo sobre un tema tan importante. El sufrimiento de los inocentes. Dijo el filósofo Sartre: ay de aquel a quien el dedo de Dios aplaste contra la pared. Y Nietzsche, el filósofo, dijo: si Dios existe y no ayuda a los que sufren, pudiendo ayudarles, es un monstruo. Y si no puede ayudarles, Dios no existe. Ser estrellados contra la pared, hombres tirados en la calle, muertos de frío, niños abandonados y recogidos en orfanatos de horror, donde algunos son violentados y abusados. Aquella mujer que conocí en aquel barrio, que tenía la enfermedad de Parkinson, abandonada por el marido y a quien su hijo enfermo mental golpeaba con un bastón y que pedía limosna en la calle. Me quedé sobrecogido ante Jesús, muerto en la cruz, presente allí, en ella y en tantos otros y otros. ¡Qué misterio el sufrimiento de tantos inocentes que cargan con el pecado de otros! El incesto, una violencia inaudita. Y aquella fila de mujeres y niños desnudos hacia la cámara a gas, y el dolor profundo de uno de los guardianes, que dentro de su corazón sentía una voz que le decía, cuando se preguntaba qué podría hacer por ellos: desnúdate, entra en la fila y ve con ellos a la muerte. Y no sabía de dónde le venía esta voz. Dicen que después del horror de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. Esto que conto aquí es verdad. Hay un se llama Kurt, que él no supo, ha escrito después que no supo, no entendía que, por qué le dice que lo que tenía que hacer es entrar con ellos a la muerte. Claro, si después de Auschwitz ya no se puede creer en Dios, digamos así, porque la vida es un horror. Pero si un hombre se desnuda y por amor libremente entra a la cámara gas, como hizo el padre Kolbe,
el amor existe en el mundo, y si existe el amor, existe Dios. Lo que dicen de Auschwitz es mentira. Porque con ese gesto, ese hombre puede hacer más bien que es la obra de la Iglesia, no solamente lo social, sino abrir el cielo y mostrar que Dios está presente hoy en el mundo. Dicen que después del horror de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. No, no es verdad. Dios se ha hecho hombre para cargar Él con el sufrimiento de todos los inocentes. Él es el inocente total, el cordero llevado al matadero que no abre boca, el que cargó con los pecados de todos. En esta pequeña obra se presenta a la Virgen María sometida al escándalo del sufrimiento de los inocentes en la carne de su Hijo. ¡Ay, qué dolor!, canta una voz mientras una espada atraviesa su alma. Querríamos celebrar juntos con estos trazos musicales cuánto sostuvo un ángel a la Virgen, como a Jesús en el huerto de los olivos, cuando otro ángel le ayudó a beber el cáliz preparado para todos los pecadores. Querríamos contemplar y sostener a la Virgen que acepta la espada que, según el profeta Ezequiel, Dios había preparado para los pecados de su pueblo y que ahora atraviesa el alma de esta pobre mujer. María, María, Madre de Dios, Santa Theotokos, ánimo, tú eres la Madre de Dios, de aquel Dios que se ha hecho pecado por nosotros y se ofrece por la salvación de todos. Madre de Dios y Madre nuestra. Bien, esto, en esta celebración, hay un momento en el cual el director, todos cantan María, Madre de Dios, y somos invitados todos a cantar este estribillo juntamente, digamos así, para sostener en el tiempo la María que está delante del horror de su Hijo crucificado. Sabéis que la cruz, como dijo Cicerón, es el suplicio más horrible que ha existido en el mundo y que jamás otro existirá. Porque, como sabéis, la crucifixión no toca ningún órgano vital, entonces solamente los clavos sobre las manos y los pies, pero al estar colgado se necrofizan los pulmones y tiene que, apoyándose en los clavos, que es un dolor insoportable, pero gritaban y gritaban, tiene que intentar coger aire y volver a derrumbarse. Este ejercicio era una cosa veramente espantosa, y lo más horrible de todo es que podía durar un día entero, horas y horas. Algo, Cicerón habla de que no ha existido jamás un suplicio tan grande, ni tan horrible. Dios eligió esto. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. La crucifixión. Nosotros vemos los crucifijos así, parece muy mono, y sin embargo, hay unos estudios que se han hecho sobre esto, una monstruosidad que inventó Roma para someter a los bárbaros. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una celebración. Quiere decir que ahora la inaugurará el señor obispo con una oración y después escucharemos la palabra, una palabra del profeta Ezequiel sobre la espada. Esta palabra es una palabra, como toda palabra de Dios, es profética e ilumina nuestra vida. Es siempre perfecta, siempre está abierta, siempre se cumple, siempre es actual. Es el poder de la palabra de Dios. Esta palabra dice que por los pecados del pueblo de Israel, y comienza a nombrar pecados sexuales, de incesto, del padre que violenta a la hija, del otro que violenta a la nuera, del otro que se va a la cama con otra, y pecados sexuales, va numerando, y después comienza a numerar pecados de asesinato, de usura, de sangre. Y después dice: espada, espada, bruñida para matar. Es muy interesante esta profecía, esta palabra, primero porque se puede cumplir en nuestra época. Hoy han aprobado, ayer, en Irlanda, el aborto, y siguen matando niños en toda Europa. Estamos rodeados de muerte, de asesinato, de todo lo que dice aquí. No os digo los incestos que hay en toda Europa. El otro día la televisión decía que solamente en la zona de Nápoles había 300.000 incestos. Los incestos. Una pobre niña que con 10 años ve que se acerca como un ogro
su padre o su tío, y no se puede ni defender. Incestos, violencias inauditas. Bien, pues esta palabra está ahí presente. Hay preparado una espada. Ha habido, no hace 70 años, 90 millones de muertos en las dos guerras mundiales. 90 millones. Y puede que esté preparando Dios otra espada, o que se esté realizando con una guerra atómica, etcétera, no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta palabra nos llama a nosotros, a todos nosotros, a conversión, a ser humildes y santos. Bien, pues escucharemos esta palabra, y después de esta palabra terrificante, el himno a la espada del profeta Ezequiel, escucharemos, cantaremos el Evangelio de la Virgen María, donde el profeta Simeón le profetiza que una espada atravesará el alma de la Virgen María. O sea, queremos decir que en el fondo la Virgen ha sido asociada con su Hijo Jesucristo a nuestra redención, a nuestra salvación. Porque el profeta Ezequiel, después de hablar de la espada, habla de una copa de amargura que Dios ha preparado para todos los asesinatos, los pecados inauditos, que está el mundo lleno de muerte y de pecados. Pues esa copa, como sabéis, Dios la ofrecerá a Cristo en Getsemaní. Y el pobrecillo, pues no que siquiera podía. Yo lo he puesto en música. El primer movimiento es Getsemaní. Es el momento en que, como Cristo, hombre, no puede con esto, y le dice a su padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no podía el sufrimiento de llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Y sabéis que el padre le ayuda y le manda un ángel. Pues en este movimiento musical hay un momento en que las chicas que suenan el violín se pondrán de pie, marcando el momento en que Dios envía un ángel para sostener a Jesucristo. Pues en esta obra de salvación, la Virgen María también ella asumirá esta espada que Dios ha preparado para los pecadores, permitirá que esta misma espada atraviese el alma de la Virgen. Por eso tenemos que amar a nuestra madre, a la Virgen María, que ha sabido ofrecer su alma, sufrir en el alma. Es muy interesante comprender esto. La espada que debía venir hacia mí por mis pecados, por mi orgullo, mi soberbia, etc., la Virgen ha querido subirla ella en su alma. De forma que gracias a eso, pues yo estoy aquí hablándoos a vosotros, y no estoy por ahí fornicando, haciendo mi vida como un sinvergüenza. Gracias a esta acción de la Santa Virgen María. Bien, hermanos, pues entonces cantaré, el sacerdote cantará el Evangelio brevemente, y después escucharemos la sinfonía. La sinfonía, ya lo digo ya para no hablar después, tiene 5 movimientos, acordaos bien. El primer movimiento se llama Getsemaní, donde el Señor me ha inspirado a reflejar, como os decía antes, el momento en el que Jesucristo no puede más, y entonces Dios le manda un ángel que lo apoye. Y después hay un momento en que se siente un tambor que anuncia que está llegando Judas con los soldados para prenderle. Y también entonces el coro termina este espacio musical cantando Abba, que quiere decir Abba, que significa papá, padre, que Jesucristo ha aceptado la voluntad del Padre. Es el primer movimiento. El segundo movimiento se llama Lamento, y estáis invitados a contemplar a la Virgen debajo de la cruz. Entonces ella está viendo el sufrimiento de su hijo. El arpa expresa las lágrimas silenciosas del sufrimiento de la Virgen. Después se llama otro movimiento, el tercero se llama Perdónales. Entonces vemos a Cristo que desde la cruz grita Perdónales. Un tenor gritará Perdónales. Cristo desde la cruz ha gritado a su Padre que nos perdone a todos lo que están haciendo. No saben lo que hacen. Estamos matando a Dios. Y después el cuarto movimiento se llama Espada. Espada bruñida para matar. Y por último, porque no todo es lamento, terminaremos con la resurrección de Cristo, termina la sinfonía con Resurrexit. Y después de esta sinfonía os haré un regalo, os lo cuento después, un regalo que os gustará. Y es que
yo estoy haciendo otra sinfonía que se llama Hijas de Jerusalén y quiero que la inaugurarla en Soria. En honor a Carmen Hernández. En honor a Carmen, por favor, no os asustéis, porque lo que os voy a poner de esta nueva sinfonía son solamente 7 minutos. 7 minutos de la nueva sinfonía. Y hay un solo de piano, que he traído aquí un piano, hemos traído de Zaragoza un piano para que lo oigáis. Espero que os guste. Pero es la primera mundial que se hace, un trocito de esta sinfonía que estamos haciendo, que se hará en Nueva York, en el Lincoln Center y en tantas partes del mundo. Bien, hermanos, pues ponemos de pie, empezamos. Oremos. Oh Dios, que nos has amado con infinito amor hasta el punto de hacerte visible en Cristo tu Hijo, mira con bondad a tus hijos reunidos en esta asamblea. Y haz que por medio de tu palabra y viendo el sufrimiento de la madre de tu Hijo, sean consolados por tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Del profeta Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Y tú, hijo de hombre, ¿no vas a juzgar? ¿No vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. En ti se desprecia al padre y a la madre. En ti se maltrata al forastero residente. En ti se oprime al huérfano y a la viuda. No tienes respeto a mis cosas sagradas. Profanas mis sábados. Hay en ti gente que calumnia para verter sangre. En ti se come en los montes y se comete infamia. En ti se descubre la desnudez del propio padre. En ti se hace violencia a la mujer en estado de impureza. Uno comete abominación con la mujer de su prójimo. El otro se contamina de manera infame con su nuera. Otro hace violencia a su hermana, la hija de su propio padre. En ti se acepta soborno para derramar sangre. Tomas a usura e interés. Explotas a tu prójimo con violencia y te has olvidado de mí, oráculo del Señor Yahvé. Dirás a la casa de Israel: así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti. Voy a sacar mi espada de la vaina y extirparé de ti al justo y al malvado. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza, dirás, así dice el Señor, di, espada, espada, afilada está, bruñida, para la matanza está afilada, para centellear está bruñida. Se la ha hecho bruñir para empuñarla. Ha sido afilada la espada, ha sido bruñida para ponerla en mano de matador. Grita. Da alaridos, hijo de hombre, porque está destinada a mi pueblo. Por eso, golpéate el pecho,
pues la prueba está hecha. Oráculo del Señor Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Golpee la espada 2, 3 veces, la espada de las víctimas, la espada de la gran víctima que les amenaza en torno, a fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída. En todas las puertas he puesto yo matanza por la espada, hecha para centellear, bruñida para la matanza. Toma un rumbo, a la derecha, vuélvete a la izquierda, donde tus filos sean requeridos. Yo también batiré palmas, saciaré mi furor. Yo, Yahvé, he hablado. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Juanpe. Ahora escucharemos. Ahora escucharemos la sinfonía. Quería presentaros al director, que se llama Thomas Janus.
es checoslovaco, 17 años de camino, está esperando el octavo hijo. Octavo. Está esperando el octavo hijo, está en el camino, ha tenido un premio de Europa de los directores de orquesta, uno de los mejores directores de orquesta del mundo. Dios nos lo ha traído con una grandísima sorpresa. No sabíamos, etcétera. La orquesta es compuesta por hermanos músicos italianos, ponernos de pie los italianos, italianos, damos un aplauso, italianos. Muy bien, son todos profesionales, españoles, ponernos de pie los españoles, muy bien. Muy bien. ¿Hay alguno más extranjero? Por ahí no. Muy bien. Pues vamos a dar un aplauso a Tomás y comenzamos.
Oh.
espada bruñida para matar. Thank you.
Bien, ahora escucharemos como una primicia mundial esta nueva sinfonía. Pensad que la haremos en la Sinfónica de Berlín el día 10 de junio con las más altas personalidades alemanas, que es una cosa imposible, es la mayores sala de concierto más prestigiosas del mundo, no tiene ni un día libre. Entonces, lo haremos en Berlín, en la Sinfónica de Berlín. Este trocito que os vamos a poner ahora, espero que os guste, se llama Hijas de Jerusalén, y que me da ocasión también a nosotros para poder hablar, poder sentarnos de Jesucristo. Pensad que cuando está atravesando Jesucristo Jerusalén con la cruz a cuestas, con el cuerpo lleno de todo hinchado por el flagelum romano, que eran cintas de cuero con tres bolitas de plomo al fondo, cada cinta, o sea que con ese, si haces así sobre una mesa, la rompes. El flagelo romano. En la síndone están cada uno de los tres latigazos que ha recibido Jesucristo, lo cual hacía que se hinchara todo el cuerpo. Verdaderamente Cristo es un monstruo lleno de sangre, y en el momento en que ya no puede más, porque después de la tercera caída, llaman a uno, a Simón de Cirene, para que le ayude a llevar la cruz, y va él detrás. Tal era el aspecto de nuestro Señor Jesús, que pasando por una calle le pidió a las mujeres, que las mujeres al verlo comenzaron a gritar, como hacen en Asia, gritan, ¿no?, a gritar terriblemente. Y Jesús se para y dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque llega un día en que diréis a los montes, cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? Estas palabras del Evangelio son terribles. Si esto se hace con el leño verde, nosotros somos el leño seco. Si esto se hace con el inocente, ¿qué no se hará con los verdaderos culpables que somos nosotros? ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Que no tiene más remedio que ir a salvar a todos nosotros del sufrimiento total, del infierno, lo que el demonio había preparado para el leño seco que somos nosotros. Pues este trozo, esta palabra del Evangelio, que es tan profunda e impresionante y que da sentido a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues es lo que vamos, yo he intentado un poquito
ponerla en música. Espero que nos pueda servir. Y he introducido por primera vez, que en la sinfonía no está, un piano, un solo de piano, que tiene un timbro bello y maravilloso. ¿Ves? Como veis, aunque yo no sea músico, pero bueno, el Señor ha tenido que hacer de mí y de Carmen algo impresionante, como es más importante que la sinfonía, que hace falta tener arte, es abrir una iniciación cristiana en toda la iglesia, con todos sus ritos, con sus pasos, con sus escrutinios. Eso sí que es arte. Salvando las familias, ayudando a los jóvenes. Bien, pues vamos ahora a escuchar esto que será por primera vez en el mundo. Haremos la sinfonía entera en la Sinfónica de Berlín el 10 de junio. Pues vamos a escuchar.
Es una inmensa alegría encontrarme en esta iglesia concatedral de la bella ciudad de Soria y acogedora y exclamar con las palabras de Pablo, el apóstol de los gentiles: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De bien nacidos es ser agradecidos. Por ello, mi primera palabra extensa que brota de mi corazón en esta tarde es gracias. Gracias a todos vosotros que en grandísimo número habéis querido participar en esta hermosísima celebración sinfónico-catequética. Particularmente a los que no habéis podido acceder a este templo, que creo que no llueve porque aquí no me entero, y podéis participar de la celebración desde el claustro o desde el exterior. Gracias a todos los que la habéis hecho posible, especialmente a los jóvenes voluntarios y a los miembros del Camino de Soria y Zaragoza. Gracias a las autoridades locales, provinciales, autonómicas y nacionales. Así no me dejo a ninguno. Que tanto nos habéis ayudado a que este sea un día espléndido y sobre todo sea un día para mayor gloria de Dios. Gracias también, no quiero dejarme a nadie, evidentemente, al eminentísimo cardenal emérito de Madrid, don Antonio Rouco Varela, y por supuesto a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local, nacional, guardia civil, que hacéis posible con vuestro trabajo que todo esto haya podido ir adelante. A vosotros, los miembros de la Orquesta Sinfónica del Camino Neocatecumenal, especialmente a su director, gracias de todo corazón. Ya me ha dicho una de las personas de la orquesta que qué maravilla que este año iba a ser Madrid, Berlín y Soria. Claro, mejorando, vamos subiendo, evidente, está claro. Un agradecimiento muy sentido al equipo internacional del Camino, a Kiko, a Ascensión, con fuertes raíces sorianas, y aunque no está presente físicamente, sí está en la fe el Padre Mario. Pero sobre todo, gracias a Dios, por tanto bien y merecido que estamos recibiendo en nuestra querida diócesis de Osma-Soria. Por un lado, el año jubilar concedido por el Papa Francisco a las hermanas Clarisas, 75 años de adoración perpetua de nuestro Señor Jesús Eucaristía, desde el año 1942, porque Jesús sacramentado es faro y guía para muchas personas que en la oscuridad de la vida se acercan allí a pedir y a rezar. Cuánto bien que se escapa a nuestros ojos habrá hecho nuestro Señor Jesucristo a esas personas anónimas que se han acercado a hablar con Él. Por otro, como no, la figura de Carmen Hernández, soriana de nacimiento, nacida a la fe y a la vida en estas tierras sorianas, en Olvega, y que pasó al Padre en el verano de 2016. Carmen fue una mujer, como dice el Papa Francisco cuando envió el mensaje al funeral, una mujer marcada por su amor a Jesús y por un gran entusiasmo misionero, por un sincero amor a la Iglesia, por gastar su vida en el anuncio de la buena noticia en cada lugar, también a los más alejados, sin olvidar a las personas más pobres. Hemos participado en esta bella sinfonía que ha sido interpretada magistralmente, y ya lo de la primicia, eso es la guinda, la primicia. Dios nos ha convocado para regalarnos una palabra sobre el sufrimiento de tanta gente, ¿verdad? Sobre nuestro propio sufrimiento también, interior. Esta tarde, hermanos, puede ser un paso del Señor en cada uno de nosotros si dejamos que Dios venga a nuestra vida y sane nuestros sufrimientos. ¿Cuál es el camino para recibir este don? Pues voy a las palabras del Papa Francisco en ese mensaje, homilía, no sé cómo decir, en el Encuentro Internacional del Camino para celebrar el 50 aniversario el pasado 5 de mayo. El Papa dejó muchas palabras. Yo solamente hago resumen de dos. Son las palabras del Papa. Primero, fidelidad. En cuanto pronunciamos esta palabra, todos pensamos en nosotros mismos. Qué bien lo hago, qué bueno soy, qué vida más santa llevo. Pero lo primero es el amor y la fidelidad de Dios.
Dios es fiel y es el que nos llama, dice Pablo en Tesalonicenses 5:24. La bondad de Dios no depende de mí, de cómo lo hago, de mis méritos, de mis grandezas. Dios me ama fielmente. Dice el Papa, cuando las nubes de los problemas parezcan adensarse sobre vuestras jornadas, recordad que el amor fiel de Dios resplandece siempre, como el sol que no se pone. Acordaos de su bien, más fuerte que el mal, y dulce recuerdo del amor de Dios os ayudará en cada angustia. Segunda palabra que da el Papa al camino y a todos los cristianos, testimonio. Pues nos preocupa la creciente descristianización, que todo se globaliza y está llegando a todo el mundo. Y buscamos métodos nuevos para anunciar el Evangelio. Maravilloso, magnífico y fabuloso, todo lo que ayude a llevar el Evangelio de Cristo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero no olvidemos nunca que a pesar de nuestras incoherencias, porque los cristianos somos pecadores, la fuerza de la misión reside en testimoniar que Dios nos ama y que con Él es posible el amor verdadero. Aquí reside la fuerza del anuncio para que el mundo crea. No cuentan los argumentos que convencen, sino la vida que atrae, no la capacidad de imponerse, sino el valor de servir. Desde esta concatedral magnífica, en forma de notas musicales, agradezco también al Cabildo, catedral que desde el primer momento tuvo una gran disposición para poner la concatedral para este momento tan grande de catequesis y de música, elevamos nuestro grito a Dios para que impulse a los hombres a tomar conciencia de lo que no se hace bien y que desaparezca la violencia, que haya paz, que tengamos entre todos convivencia y que entre todos podamos darnos el perdón y la paz. La Iglesia es madre. Nuestra Iglesia de Osma Soria, de forma discreta y sencilla, quiere ser hospital de campaña para los que sufren. Como Iglesia, queremos mostrar el rostro de Cristo glorioso y resucitado, vencedor del sufrimiento y de la muerte, y llevar el anuncio del Evangelio a todos aquellos que lo necesitan, pero especialmente a las periferias del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la miseria. Interiormente, nos postramos ante Jesús Eucaristía, presente en todos los rincones del mundo, expuesto solemne y permanentemente desde hace 75 años en la iglesia de nuestras queridas hermanas clarisas de esta ciudad de Soria. Esta ciudad, en esa comunidad de vida contemplativa, hoy es el día de la vida contemplativa de las monjas de clausura, tiene un tesoro, tiene el tesoro con mayúsculas, que nos sostiene en el sufrimiento, en el dolor. Es Cristo presente en la Eucaristía. Allí Cristo nos espera. Como dice el lema, aquí el amor es amado. Qué bien lo sabía la venerable Madre Clara. A ella le agradecemos su perseverancia y la fuerza de la fe de un corazón enamorado locamente de Cristo presente en la Eucaristía. A todos vosotros, hermanos y hermanas aquí presentes, os invito a construir donde viváis la fe una iglesia que resplandezca por el amor a Cristo y a los Cristos que sufren, nuestros hermanos. Una iglesia donde en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret se viva en humildad, sencillez y alabanza, sabiendo que el otro, sobre todo el pobre, el que sufre, ese otro es Cristo. Muchas gracias. Oremos a Dios Padre Todopoderoso por intercesión de la Virgen María, cuya alma fue traspasada por una espada bajo la cruz de su Hijo.
Oremos por todos los niños abandonados y los que sufren abusos, para que Jesucristo, el Cordero Inocente, sane sus heridas en su cuerpo y en su espíritu y los proteja. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los hombres, mujeres y niños que cargan sobre sí los pecados de los demás, para que sientan el consuelo de la Virgen María. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los enfermos y todos aquellos que han perdido la esperanza de recobrar la salud, para que Dios les consuele en la cruz de Cristo y les dé su fuerza para no desfallecer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, por los cristianos que sufren persecución y están encarcelados a causa del nombre del Señor, para que no decaigan en el sufrimiento y se encuentren sostenidos por la fe en Jesucristo y permanezcan firmes hasta el fin de la prueba. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los moribundos, para que sean ayudados en su último combate y en el momento de su muerte sean recibidos por los ángeles y santos ante el trono glorioso de Dios. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que se encuentren con Jesucristo a través de la comunión en la Iglesia y sean testigos gozosos de nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que por amor a los hombres bebió la copa del dolor y del sufrimiento con la oración que él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Pues nada, agradecer esta maravilla de las palabras que hemos escuchado de Kiko, señor Kiko, de las palabras de forma musical, ¿eh? Creo que ha sido un disfrute musical, pero también hemos recibido un mensaje, ¿eh? Ese sufrimiento de los inocentes que todos estamos llamados a paliar con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestra generosidad. Si queréis podemos despedir repitiendo Hijas de Jerusalén. La guinda, ¿eh? Repítendola, que ha sido muy bonito. Venga, ¿eh? O Resurrexit. Dicen mejor Resurrexit. Cantamos Resurrexit. Adelante. Resurrexit. Adelante, Tomás. Y otra cosa, que recéis por mí. Por mí, por Carmen, que esperemos que esté en la gloria del Señor, y por el Padre Mario, y por Ascensión. Resurrexit.
¡Ánimo, ánimo, chicos! Yo estaba muy contento de estar en Soria, no la conocía, la patria chica de Carmen. Y bueno, pues ya contento de este encuentro y que seáis buenos, si podéis, como decía San Filippo Neri, y que decís por nosotros. Y gracias a Tomás, ¿entiendes? Y enhorabuena por su octavo hijo. ¿Eh? Muy bueno.